Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, analizó con el equipo que encabezará la Secretaría de Gobernación, liderado por Olga Sánchez Cordero, la agenda legislativa que empujará en el arranque de trabajos del Congreso de la Unión el 1 de septiembre. Tras 2 horas de reunión privada con López Obrador en sus oficinas de la colonia Roma, Sánchez Cordero detalló que se presentarán las iniciativas de ley orgánica de la Fiscalía General y la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Además, la ex ministra de la Suprema Corte dijo en entrevista que, en el encuentro en el que participaron Alejandro Encinas, Tatiana Cloutier y Zoe Roledo, se abordó la iniciativa de la ley orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que vimos con el señor presidente electo fue el listado de las leyes que son para él importantes, indicó Sánchez Cordero. Detalló que además analizó la nueva configuración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Dijo que también abordaron los foros que se llevarán a cabo para atender a las víctimas de la violencia en el país. Tenemos un encargo muy preciso del presidente de caminar sobre el tema de derechos humanos, de la protección de los derechos y dar una respuesta a estos colectivos, dijo. Precisó que los foros iniciarán el 7 de agosto con la presencia de López Obrador, del gobernador de Chihuahua, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y ella como la siguiente titular de Gobernación. Dijo que se escucharán a víctimas, académicos, expertos internacionales. Respecto a si habrá un tribunal constitucional como lo ha propuesto López Obrador, Sánchez Cordero subrayó que ya hay un tribunal constitucional y que este es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Tribunal Constitucional del Estado Mexicano es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo digo categóricamente, ya está consolidada la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional del Estado Mexicano, puntualizó. Más noticias en MSN. Esperan un mes en la casa de AMLO por ayuda. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. 1100 dará votos a AMLO en Congreso de la Unión para revertir gasolinazo. La postura de los legisladores electos tiene como propósito dar reversa al gasolinazo, eliminar la pensión a expresidentes, recuperar la paz y la seguridad, así como enderezar la reforma educativa. El Universal. Recuperan a tiburón robado en carriola en Texas. Miss Helen, una tiburón hembra de 40 centímetros de largo, fue recuperada de una casa llena de tanques con peces y otra vida marina. Los hombres, que confesaron el robo, ocultaron al escualo en una carriola. El Universal. Avión de la empresa Aeroméxico se desploma en Durango. En la aeronave viajaban 97 pasajeros adultos, 2 menores y 4 integrantes de la tripulación. El Universal. Un cancelar 00227 configuración desactivado HDHQS de lo esperan un mes. En la casa de AMLO por ayuda esperan un mes en la casa de AMLO por ayuda. El Universal. Ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente 1100 dará votos a AMLO en Congreso de la Unión para revertir gasolinazo. El Universal. 029 recuperan a tiburón robado en carriola en Texas. El Universal. 119 avión de la empresa Aeroméxico se desploma en Durango. El Universal. Un avance de la democracia en México es resultado del movimiento del 68. De la fuente. El Universal. 114. ¿Por qué Trump negocia con México y no con Canadá? El Universal. 127. Un show de ballet en plena calle. El Universal. 056. Es momento de dejar atrás las disputas. Días de la Torre. El Universal. 42. Almohadilla al cierre en el Universal. 31 de julio. El Universal. 050. Caída de ceniza volcánica sorprende pero no asusta en Edomex. El Universal. 036. Un show de ballet en plena calle. El Universal. 056. Necesitábamos a un agente como Manuel Bartlett en CFE. AMLO. El Universal. 049. Peña Nieto ordena a Sedena y SCT colaborar en accidente de avión en Durango. El Universal. 033. Bomberos sofocaron fuego en avión de Aeroméxico. El Universal. 045. Iban 97 pasajeros en avión de Aeroméxico. El Universal. 052. Avión de Aeroméxico con destino a la CDMX se desploma. El Universal. 040. Captan a personal de parquímetros aceptando mordida para no poner araña. El Universal. 126.